Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Comienza Conmigo. Mi nombre es Perla. En este video vamos a compartirles una historia de una persona muy especial que se llama Ingrid. Entonces empezamos, si nos puedes decir tu edad y de dónde eres y cómo te diste cuenta o se dieron cuenta que necesitabas esta cirugía. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ingrid Tejena. Gracias, Perla, por haberme permitido este espacio para poder exponer cómo fue mi experiencia para que pueda servir para otras personas. Tengo 46 años de edad, soy de Guayaquil, Ecuador, y a través de exámenes médicos tuve conocimiento de la enfermedad, lo cual pensé que no iba a ser tan grave, porque además tenía otros problemas médicos que pensé que eran más urgentes y pensé que el asunto de los miomas, como eran muy pequeños cuando me los detectaron, pensé que podían esperar. Yo ya había tenido problemas, no con miomas, sino con quistes, adherencias, y todos habían sido solucionables porque me decían que estaban, luego me decían que ya se habían disminuido, que habían desaparecido, o las adherencias me las habían sacado con una mínima, habían sido, no recuerdo el nombre, el término médico, pólipos es el término médico, habían sido en el cuello del útero, incluso alguna vez en un examen rutinario la doctora me dijo te la saco, y si lo pudo sacar, lo sacó, no me dolió casi nada, mínimo, como un peñisconcito, y eran cosas que se podían superar. Entonces, yo nunca pensé que podía ser algo tan grave, tan limitante para la vida profesional y personal de una mujer, y que podía cambiar tanto la vida de una persona. Como yo había tenido accidentes de tránsito, 5, por cierto, no manejaba yo, por si acaso. Había tenido varias lesiones en el cuello, en el brazo, en el cuello más que todo, y en una pierna. Y en virtud de esto descubrí que he sabido tener escoliosis, no sabía que la tenía, que es algo que uno tiene desde muy pequeño, no lo sabía. O sea, que desde pequeño se le va haciendo la desviación de la columna. Entonces, yo me dediqué a mi problema de columna, o sea, también es algo que te quita mucha vida, mucho tiempo y mucha calidad de vida, ya que no te deja desarrollar tus actividades normalmente. Las mujeres, todas, cuando nos desarrollamos, tanto personal como profesionalmente, nos toca convertirnos en un boomerang y hacer muchas actividades. La casa, peor si nos casamos, nos toca el mando de la casa, la limpieza, el planchado, lavado, cocinar, planear un menú, y todavía que el menú no tiene que ser sano, lo que implica más tiempo, más planeación, y si no tienes tiempo porque trabajas, estudias, terminas los estudios, bueno, pues, y ya antes de eso ya trabajaba, y ya estaba yo poseedora de las itis de la vida, esto es la politis, la gastritis, del estrés de la vida diaria de una mujer que trabaja, estudia y se casa, ¿ya? Y obviamente ya tiene responsabilidades y vida social con familia normal, con familia política, de la vida profesional, con los colegas, las amigas. Siempre no puedes con todo, siempre lo dejas atrás a la familia, no se puede, realmente no se puede. A los amigos, pero para tratar de llevar la vida, pero tienes que llevar un ritmo de vida como mujer distinto al de los hombres, que les toca no sacrificar tanto como sacrificamos las mujeres. Lamentablemente es así. ¿sí? Por mucho que hayamos creído que no era así, nos terminamos enfrentando con esa realidad. Y como ya era poseedora de las itis y tenía el problema de la columna y de la ciática, aparte de lo que les dije, empecé a tratar lo que yo pensé que era prioritario. Yo decía, necesito movilidad, porque se me va el día y termino adolorida, y entonces voy a dedicarme a la columna, a los dolores físicos, y como esto está chiquito y ya todo lo demás se había solucionado poco a poco, dije, lo demás pues se va a solucionar, pues no, después, cuando ya solucione este problema, me dedico a este. Entonces, los caminos de la vida me llevaron a ponerle cabeza a muchas otras cosas. Y obviamente el trabajo, las deudas, planear una familia ya con hijos, me llevó a estar en muchos tratamientos médicos. Es más, a veces pienso que debí haber estudiado medicina. Y pues me tocó empezar a ver lo de mi columna y traté paralelamente de ver la parte ginecológica por el asunto de la familia. Y ahí me toparon otra vez el tema de los miomas, que no era impedimento en ese entonces por lo pequeño que estaban y porque no existía hemorragias. Yo no había conectado nada de mi historia. Al ver los videos y al ver hacia atrás, cuando yo tenía 39 años, tuve en la búsqueda, ya me habían pedido muchísimo que adelgase para que mi columna esté bien. Pero yo había estado dentro de mis rehabilitaciones con gente delgada y yo les preguntaba, ¿por qué está usted aquí? ¿Por qué le duele la columna si usted es delgadita? Y me decían, igual nos duele, o sea que es mentira lo que me dicen, porque, o sea, no es que ya adelgazas y se te quitan los dolores, es que disminuyen, pero no es que se te acomoda la columna o algo, porque no llegué a tener fracturas, pero sí problemas en cervicales, dorsales y lumbares, aparte de la escoliosis y de que el coxis se me mueve a mí, entonces el coxis duele espantosamente cuando se mueve, no encuentras asiento, no encuentras lugar, tienes que tener tu propio asiento y llevarlo por todos lados, las bollitas. Entonces, para poder trabajar, yo tenía un asiento con bollita en mi oficina y ahí podía desempeñarme y podía estar sentada con más facilidad. Y no podía estar mucho tiempo parada, se me inflamaba la ciática. Bueno, le dediqué tiempo a mi columna y buscando tiempo a mi columna me topé con un médico clínico que me... Lamentablemente, existen doctores en todo el mundo y me topé con uno que no tuvo la inteligencia emocional ni tuvo, ignoro la formación que tuvo en la parte, podrá ser brillante, porque decían que era el más brillante de todos, me lo recomendaron muchísimo. Tal vez como clínico es brillante, pero personalmente destrozó mi vida. Me dijo que tenía hipertrofia articular congénita y que me daba 3 años para que me quede inválida. Pero me lo dijo de una manera espantosa. Me dijo que mi vida estaba terminada, por decirlo suave, por no decir todo lo que me dijo, cómo gritó, me lo gritó, se puso delante mío y me lo dijo. El señor, y obviamente yo me negué, porque yo para este entonces yo ya había adelgazado, ya había bajado de peso, como nunca, a punta de ejercicio, sin dieta, sin nada, a punta de muchísimo ejercicio, de hacer lo que nunca había hecho. Lo empecé a hacer porque quería cambiar de vida, y de repente te dicen que tu vida terminó, y te lo dicen de una manera tan tosca, tan con falta de tacto, de empatía, de profesionalismo para mí decir, delante de otros médicos, porque él era maestro, es maestro, entonces yo no sé qué clase de enseñanza le está dando a esos futuros médicos. Exacto. Y fue tanto choque emocional que tuve, que yo pedí ayuda, no me la dieron, yo la pedí, necesito ayuda, pedí cambio de médico. Primero tuve que, obviamente, yo tratar de serenar, entender, pero no pude. Mi mente aún hoy por hoy me hace pensar que qué pasará con eso. Ya ha pasado 7 años y no estoy inválida, pero sí atravesé dolores espantosos donde se me inmovilizaban las piernas. A veces hacer ciertos movimientos, y yo barría mucho y salía a trabajar y regresaba y hacer las cosas, o intentar bailar, intentar trotar para mí, o brincar, hacer cualquier ejercicio que implique saltos, me desestabiliza muchísimo, muchísimo. De 7 días a la semana, 4 pasaba mal, y después a hacer horas que pasaba bien, sin dolor. Entonces, cuando me cambiaron de médico, el médico empezó, a ver, primero con este médico, yo seguí tratamiento de este médico. Este médico me mandó calcio, y el calcio, como tengo problemas gástricos, les decía lo de la colitis y los gastritis, que en ese entonces también me lo estaba haciendo tratar, porque yo quería cambiar totalmente mi vida. Y entonces estaba en una serie de doctores, pero ya los doctores me estaban dando ya el alta. Yo ya estaba, como quien dice, avanzada en esta parte. Todo el calcio se me fue al riñón, y aún hoy por hoy han pasado 7 años y aún presento cálculos. Tengo de 9 y de 8 centímetros, tengo problemas en los riñones, tengo lleno de arenillas, de piedras, algo así que le dicen, que se siguen formando. Tengo facilidad para formar cálculos y tengo problemas digestivos, por lo tanto mi estómago no digiere bien y no procesa bien las vitaminas. Y obviamente eso me causó problemas, más los miomas, de tener anemia, de hacer cálculos, de retener líquidos, ¿cómo se llama? Las toxinas, de acumular toxinas, de tener problemas en los ganglios. Y cambié de doctor, pero ya estaban los cálculos allí, causándome sangrado vaginal, y obviamente mi colitis, que ya estaba dada de alta y tranquilizada, con el impacto emocional, empezó otra vez la desnivelación de la parte del colon. Cambié de médico, este médico que no es ecuatoriano, me dijo una gran verdad, pero igual yo le pedí, yo dije, necesito ayuda, porque no podía salir del hueco donde me habían dejado. Necesito ayuda, pedí psicólogo, y me dieron psicólogo, nutricionista, que además me ayudó porque a mí se me baja la presión, o sea, comiendo 5 veces al día me ayudó a que no se me, a regularizar mis problemas de presión. Y él me dijo que ningún médico es Dios, y que ningún médico puede decir en 3 años, 2 años, en 10 años, que ningún médico lo puede hacer. Y que confíe en Dios y que siga adelante. Y él me mandó rehabilitación, la rehabilitación aliviaba muchísimo mis dolores, y me dieron rápido rehabilitación, y los dolores obviamente mermaron. Entonces, cada que me daban rehabilitación, yo regresaba, porque en virtud de los accidentes de tránsito, aquí había lo que se llama el seguro de choque. Entonces, cuando iba en los taxis, el seguro cubría mis rehabilitaciones. Y yo me daba cuenta que cuando me rehabilitaba, yo quedaba bien un lapso de 3 meses, 4 meses. Y yo podía hacer de todo nuevamente, pero nuevamente todo mi cuerpo empezaba a sentirse adolorido al mes, a los 2 meses. Y otra vez llegaba al estado de que casi no podía andar, que me cansaba mucho, me dolía mucho. Con este doctor, mientras me veía y mandaba mis radiografías y todos mis exámenes, él me decía que no habían fracturas. Pero cuando a mí me rehabilitaban, los chicos de la rehabilitación me decían que me tenían que mandar una resonancia, porque si bien no hay fractura, habían inflamaciones y podían haber una condición oculta. Este doctor dijo algo que a mí me llamó, me sonó en la cabeza y yo nunca lo conecté sino hasta pocos años después. Él me dijo que más bien mi problema no, mi problema si bien es físico por los accidentes, parece que tenía más allá que la parte física, tenía que ver con la parte ginecológica, que tenía sí condición física, el cuello, porque el cuello era inevitable, no podía mover el brazo se me dormía, me dolía, aún ahora me punza si estoy haciendo las cosas y me empieza a doler a veces tanto que tengo que dejar de hacer las cosas y sobármelos, ponerme los parches que yo me pongo, yo tengo parches, ponerme las cremas, hacer ejercicios para que poder mover bien este brazo. Era indudable que había tenido accidentes de tránsito. Pero que él pensaba que había algo más en la parte ginecológica para la intensidad del dolor que se me presentaba. ¿Ya? Y que no exista con la rehabilitación una mejoría más prolongada. Entonces él me pidió que vaya donde el ginecólogo y le pida que me dé un informe en el que diga cuál es mi estado ginecológico. Fui donde el ginecólogo y parece que eso le ofendió porque él me dio, simplemente me hizo eco, me hizo todo, me mandó unas pruebas, me sacó unas biopsias y me dijo que yo le pedí el resultado y me dijo que como ellos, todo esto por computadora, que el doctor podía ver el resultado desde su computadora, y jamás me dijo simplemente que tenía que hacer, que nos vemos después de un año. Yo le digo, ¿un año? ¿Me va a dar una cita para un año? No, cuando cumplas el año y te tomas estas pastillas, vienes al año, me haces acuerdo y yo te doy una cita. Yo le digo, ¿usted me va a dar la cita? Sí, yo te la genero por la internet, tienes la cita. Esas pastillas eran anticonceptivos, yo los vi, o sea que era tratamiento hormonal, el señor no me quiso explicar más. Yo digo, ¿para qué quiero anticonceptivos? Yo no los tomé, o sea, les digo la verdad, yo no los tomé. ¿Por qué? Porque alguna vez yo cuando recién me casé tomé anticonceptivos y me fue fatal, me daban migrañas espantosas y yo ya había superado hace muchos años las migrañas, cambiando la alimentación, porque como tengo mucho problema de estómago, yo no sacaba las toxinas fácilmente y tenía unas migrañas espantosas con aura, que me inhabilitaban 3 días, yo ya con un año de dieta estricta, que yo misma me preparaba los alimentos para superar la colitis, la gastritis, los cálculos y todo lo que había tenido, yo tuve un año de dieta sacando todo lo que era tóxico, conservantes, preservantes, todo de mi dieta, solamente comiendo pollo y pescado, con una bebita de ajo, súper sano, sin postre, sin dulce, sin nada. Entonces hice todo ese sacrificio y solo con la dieta superé las migrañas. Que yo tomaba migradorexina por cajas. Superé las migrañas con una dieta. Entonces, ahí perdí el niño. ¿Qué estaba antes de eso? Lo que te mandaron al ginecólogo. Ya. Entonces, por eso, yo sabía que volver a tomar anticonceptivos, que a mí me daban náuseas, mareos, migraña, se me hinchaban las piernas, o sea, era terrible para mí tomar anticonceptivos. Y yo ya había superado las migrañas, yo ni de chiste quería volver a tener una migraña. Entonces, yo no los tomé. Yo seguí con el doctor que me mandaba mis terapias, con mi parte nutricional, con mi psicóloga, y para mi mala suerte, un año después se muere mi papá, entonces yo no pude verlo fallecer, y todo esto exacerbó mi parte emocional, y necesité ya no solo psicóloga, sino ya tratamiento farmacológico, y después de un tiempo pude dejarlo porque la verdad es muy feo tomar pastillas para dormir, pastillas para para que tus endorfinas suban y no te dé depresión. Tú sientes como que estás en un hueco y a pesar de que tienes a la persona enfrente, sientes que estás como un hueco hundido y que no puedes salir, que no puedes salir, que no puedes salir. Sientes que las personas te hablan como en cámara lenta. No, es terrible. Entonces yo decidí ir poco a poco dejando el tratamiento yo misma, a pesar de que no me lo recomendaron. Yo dije, poco a poco voy a ir dejando las pastillas y las dejé. Gracias a Dios pude dejarlos. Porque tanta pastilla, por experiencia, te daña el estómago, te daña el hígado, te daña un montón de órganos. Y aparte, yo ya sentía que estaba pudiendo encaminarme un poco más, pues, ¿no? En la parte emocional, entonces yo decidí ir dejando las pastillas poco a poco y tratar yo por mi cuenta de superar esta parte. Hoy por hoy he mejorado muchísimo, pero sigo en ello. Aparte que yo no sabía, me enteré por ustedes, por las charlas, que la parte emocional se daña mucho por los miomas, o sea, te influye muchísimo. Yo no sabía la magnitud de lo que es el útero, tener miomas, endometriosis, cómo te puede afectar en la parte emocional, cómo las hormonas te pueden afectar en la parte emocional, cómo si has tenido un problema afectivo, como la muerte de un ser querido y de un padre, que es tan importante en la vida de una persona, de los padres, puede afectarte tanto, y otras cosas que pasaron, hasta en Ecuador hubo un terremoto terrible, pasaron muchísimas cosas en mi vida. Y me di cuenta que también tenía que atender la parte ginecológica. Entonces empecé a tratar la parte ginecológica sin descuidar la parte de la columna. Por suerte llegué a conocer de la hidrogimnasia y estuve en clases de hidrogimnasia y fue maravilloso para mí. Dejé de tomar pastillas para el dolor de la columna y tuve mayor movilidad. Combiné las terapias del hospital con la hidrogimnasia, que era una parte municipal justo que se había abierto, como cosa de que se abrió. Y mi última terapia coincidió con el inicio de la parte de la hidrogimnasia. Una vez que estuve en la hidrogimnasia, mi parte física, lo malo es que era una vez al año, pero lo bueno es que eran 5 meses. Con eso yo quedaba casi todo el año, casi 2 meses antes de que se acabe el año, quedaba, pero me sentía, no sé, me sentía yo, la yo de antes, la yo que podía con todo, la yo que podía ocuparse de todo, la yo que trabajaba, estudiaba, hacía la casa, podía tener vida. Y entonces me fue muy bien. Lástima que el programa terminó. Y coincidió con que yo tuve... empecé a tener mucha debilidad, incluso ya en las últimas clases, muchísima debilidad, escalofrío, dolores de cabeza. Yo pensaba que era mi presión, porque a veces cuando me agarraban esos como bajonazos de energía, yo me acuerdo tanto que me empecé a preocupar cuando pasó algo. Yo estaba sentada, mi esposo se despidió y yo sentía mucha debilidad. Mi esposo dice, no vas a salir, y digo, no, yo salgo después, yo salgo sola. Me dice, ¿qué te pasa? No sé, tengo sueño, me siento como débil. ¿Seguro que sales conmigo? ¿Sales tú en tu carro? Sí, perfecto, salgo. Yo me quedé vestida, me alcancé a vestir, pero era como que no podía más. Me senté en el asiento, él se fue, se despidió. Y solo recuerdo que me recosté. Bueno, cuando volví a abrir los ojos fue porque él abrió la puerta y yo pensé que se le había quedado algo y había sido que ya era de noche y estaba de regreso. Y yo nunca salí. Y yo digo, si no me desmayé casi me muero. O sea, y ni siquiera, solo pensé que se le había olvidado algo y que acababa de entrar y que yo me había quedado como con los ojos cerrados, pero ahí me di cuenta que la cosa no estaba bonita, que algo me estaba pasando. Te quedaste todo un día ¿Dormida? Sí. Sí, y con la ropa puesta, como había bajado de la mañana, no había desayunado, no había almorzado, no había merendado, ya yo como a las 7 de la noche y yo reaccioné porque abrieron la puerta. Y nunca salí, nunca salí. Entonces yo dije, oh, esto no está normal, algo me pasa. Para esto siempre antes, yo nunca había conectado nada de lo que me pasaba a mí cuando era joven. Mi mamá tampoco. Mi mamá me dice, yo no sé por qué te da todo esto, todas tus hermanas están bien. Yo no sé por qué. Pero yo haciendo un giro hacia atrás, pensando, viendo hacia atrás, yo ya había visto que a mí a veces me daba como debilidad, como que el corazón se me iba a salir. Y yo iba donde el médico, los médicos me tomaban la presión y me decían, no, usted tiene muy bien la presión, está bien. Porque obviamente no iba ese día, porque si ya sentía que me moría y mi esposo se iba y no iba a ir sola, así. Iba al siguiente día, o a los 2 días. Y me decían que estaba muy bien, que yo estaba con una presión excelente de bebé, ni sé qué, ni sé cuánto. Y así fueron muchos años. Entonces yo dije, bueno, pues no me pasa nada, hasta el día ese que me quedé dormida. Y antes de eso... Y cuando tenía el IES, yo les dije también que esto me pasaba, me pusieron un aparato que sirve para medir la presión. Es como el típico que aprietan, pero que te lo ponen instalado como una cosa y eso todo el día lo tienes. El otro día tienes que ir y te ven la esa. Y no está, pero es que mi presión no se pone así cuando yo quiera, que cuando le daba la gana. Entonces, algo me pasaba. Y yo cuando estaba en las terapias del... Ah, para esto alguna vez una terapista holística me dijo cuando, 2 cosas pasaron. Un doctor que estaba atendiendo a mi esposo, muchos años atrás, yo estaba esperando que mi esposo llegara, porque yo le iba a sacar las consultas, y él llegaba justo del trabajo a las consultas. Y el doctor me queda viendo y me dice, ¿tú te levantas a la medianoche? Yo le digo, como que te falta el aire, y yo le digo, sí, y como que te ahogas, sí, y cómo se llama, y me empezó a decir cosas que yo hacía, pues no, yo le digo, sí, pero yo no soy la paciente, yo ya pagué por mi esposo, solo pagué por, y yo le digo, ¿usted cómo sabe eso? Me dice, eso se llama apnea de sueño. Yo le digo, ¿y usted cómo sabe eso solo con verme la cara? Yo me imagino que es por estas como huellas que tengo. Pero eso me pasaba desde chiquita. Y mis hermanas siempre me molestaban con ese asunto, que decían que eso decía yo en mi toldo, que estaba que... Y la que nació con problemas hereditarios fui yo. Y jamás me atendieron. Yo tuve problemas con la menstruación desde mi primera menstruación. Yo nunca me enfermé de nada, pero mi menstruación me doblaba, o sea, yo tenía dolores espantosos de chiquita. Yo haciendo memoria y digo, mi mamá nunca se dio cuenta, yo era la única. O sea, a mí no me dejaban faltar ni por gripe ni por sarampión, yo tengo fotos con sarampión allí en la escuela, en los espectáculos públicos, o sea, pero lo único que yo cuando ya estaba en el colegio me hacía faltar por días era el periodo. Yo tenía cólicos tremendos y yo hoy por hoy, de todo lo que he visto y todo lo que leí, que he visto en videos, esas han sido señales de problemas ginecológicos, de miomas, de quistes, y yo he tenido todo eso. Yo he tenido pólipos, quistes, miomas. Yo no sabía cuando era niña que tenía problemas hormonales, no sabía que tenía un problema con el que nací. Porque cuando me dieron el dictamen médico que fue nefasto, yo empecé a preguntar a mi familia, a mis padres, por mis abuelos, porque mi abuela de parte materna, ella sí estaba postrada, primero se quedó inválida y luego cuadruplégica, y como mami me decía que en esa época no habían doctores y todo, nunca supieron por qué. Solo hablaban de una enfermedad del temblor, ya, enfermedad del temblor. Pero mi mamá dice que no debe ser mi abuela, pero es lo mismo que me estaban diciendo a mí que me va a pasar, que decían que mi cadera está bien comprometida en la parte ósea, que está demasiado finito la parte ósea y que puedo, tengo tendencia a fracturarme, y por eso era que me puedo quedar inválida. Es más, mis desintometrías óseas cada vez tienen menos parte ósea en mi cadera derecha, que es la que me duele muchísimo. Ajá. Por eso son mis terapias y todo. Entonces, yo me di cuenta por los videos que todas esas son señales. Yo no sé ustedes si también tuvieron problemas de menstruaciones dolorosas desde la niñez, desde que empezaron a tener, si tuvieron su menstruación a una época temprana, si presentaban cólicos, si presentaban hemorragia, o sea, no hemorragia, sino abundancia en la menstruación, ¿verdad? Si el cólico llegaba de tal manera que las imposibilitaba a pararse y pasaban acostadas. A mí me pasaba, pero yo hoy por hoy me doy cuenta que yo era la única de mis hermanas a la que le pasaba eso. Y ahora lo conecto, antes no, con todo lo que ha pasado lo conecto. Bueno, entonces yo llegué a tener incluso, me acuerdo que los doctores en los centros de salud, cada que yo iba y le decía, tengo esto, me decían, ay, mijita, ya te he dicho, son tus miomas, son tus miomas, son tus miomas. Y llegó que cuando yo estaba ya finalizando casi las clases de hidrogimnasia, yo me sentía muy decaída, casi sin fuerzas, me latía muchísimo el corazón. Yo tenía que parar varias veces mientras estábamos haciendo los ejercicios. Me decían, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estaba súper pálida, me ponía súper pálida, me faltaba el aire y me salía. Me sentaba en una esquina y a tratar de respirar, Y yo iba donde los doctores y me decían que mi presión estaba bien, que estoy bien, que cómo se llama, siempre me decían que adelgase, uh-huh. O me decían que eran mis miomas. Y como yo había expulsado ya pólipos, coágulos, yo no sabía que tener tantos coágulos eran señales ya indicativos de que estabas teniendo problemas hormonales serios, de que ya ibas a tener tendencia a este tipo de cosas. Yo no lo conectaba, mi mamá tampoco, mi papá peor. Aunque se lo llegué a decir a mi papá, pero mi papá estaba tan dedicado a un hermano que descuidó a 7. Y llegué al punto de yo botaba grandes coágulos, pero grandes, como bolas, pegotes, no eran el coagulito, el coágulo medio, el coágulo, yo botaba grandes y me dolía muchísimo al salirse. Yes. Un día boté una bolsa de este porte. Yo no sabía, me decía la doctora, cuando yo le decía, pero tengo náuseas, tengo mareos, le digo, me duele el cuerpo. Son tus miomas, siempre eran mis miomas. Luego voy a una otra doctora y me dice, tú estabas embarazada. Y fue impactante, obviamente, porque no tengo hijos. Y es más impactante cuando sigues tratando tratas de ser madre y te dicen que tienes que sacarte el útero y tú rechazas el diagnóstico y entonces dices, no, pero ¿por qué? Y te explican que tienes un endometrioma. Endometriosis. Endometriosis, que tienes un mioma intramural, submucoso, y te dicen que uno, el más pequeñito, subseroso, que hay 4 tipos de mioma y que tienes 3 de esos tipos, que tienes endometriosis y que uno de esos miomas, el que está justo en las paredes del útero, no son operables y que ese es el que te hace ir en hemorragia. Yo ya había presentado sangrados, mi menstruación siempre fue muy puntual, cada 28 días, 3 días al mes. Y empezaba a ser de 7 días, de 10 días, alguna vez llegó a ser de 20 días, ¿ya? Entonces volví, debido a que rechacé el diagnóstico, los miomas así estaban más grandes. Yo decía, pero tiene que por ser operable. No, no, tienes que sacarte el útero. Yo, ¿por qué tienen que sacarme el útero? No, no puede ser. Necesito otra opinión. Empecé a ir de doctor en doctor, de doctor en doctor, tratando de buscar que alguien me diga que no era necesario, que se podía salvar el útero, porque obviamente yo quería ser mamá, que tenía que haber un diagnóstico distinto a ese. Y estuve en hospitales públicos, en clínicas privadas, en clínicas de la Junta de Beneficencia de aquí de Guayaquil, donde supuestamente están los profesionales más especializados, y me daba muchísimo coraje, por eso iba de doctor en doctor, porque me decían, ¿para qué? Cuéntame. Me decían hacer todos los exámenes, siempre, de lugar en lugar, todos ellos solo quieren exámenes nuevos en sus lugares, en sus clínicas, en sus hospitales, y es una gastadera de plata inmensa. Y paralelamente estaba con la doctora para la infertilidad, que es un término que detesto también. Y cuando llegaba donde el doctor, de las nuevas clínicas, que me decían, lo que pasa es que tengo eso es útero, y me empezaban a dar, toma, cita con, tengo que sacarte el útero, cita con el anestesiólogo, quiero estos ecos, siempre eran los mismos exámenes. Y que me sacaban el tuyo, pero por favor, lea los exámenes que traigo, ya me hice todos esos exámenes, son apenas de hace un mes, mes y medio, léalos. No, no, es que ¿para qué los quiero? Yo te voy a mandar nuevos y me tienes que verte con el médico cardiólogo, ginecólogo y todos estos exámenes, pila de exámenes. Otra vez, nuevamente exámenes. Y ni siquiera se tomaban la molestia de leer los que ya traías. Yo seguí rechazando el diagnóstico. Yo decía, como alguna vez escuché, yo decía, y cuando ellos tienen, me dice, que te puede dar cáncer, que puedes perder, me dice, ah, y algo que detestaba era que me dijeran, ¿tú para qué quieres el útero? A ti el útero no te sirve de nada, tú ya pasas de los 40, a ti no te sirve el útero de nada. Para ser madre, tú ya no vas a ser madre. A los 40 vas a tener muchísimos problemas. Desde los 39 me dieron el diagnóstico. 39 y lo de el problema el genético, el problema, se me fue el término médico ese que me dio el doctor de que me iba a quedar inválida. Yo rechacé el diagnóstico de los otros médicos. Yo decía, ¿y por qué los hombres cuando tienen amenaza de cáncer? Me decía, a ti lo que te va a dar es cáncer, me decía. Y te vamos a tener que sacar todo. ¿Para qué quieres el útero? Entonces no te sirve de nada el útero. Y los doctores tienen esa palabra. Los doctores, la gente que hace las ecografías, también tienen esa palabra. Señora, tiene que sacarse el útero. Usted no le sirve para nada el útero. ¿Para qué quiere hijos? ¿Tuvo hijos? Yo le digo, no, no tengo hijos. Ya no le sirve de nada ese útero. Y ese útero ya está malo, ya no sirve, ya tiene que sacárselo. Yo le digo, pero no, yo no te digo todavía, chuzo, es lamentable, pero ya ese útero no le sirve. ¿Para qué lo va a tener? Si lo que le va a dar es cáncer y si va a morir. Yo rechacé los diagnósticos y seguí en mi búsqueda. Pasaron muchísimos años desde la primera vez que supe que tenía miomas, que eran muy pequeños, en ese entonces no habían... Sí tenía yo ya tenía problemas de hemorragia abundante, pero todavía no llegaban a las magnitudes que llegó después. Ya estaba yo teniendo, y no me lo habían explicado en ese entonces, ya yo no tenía mi hemoglobina de 16, de 15, ya empezaba a tener 14 millones, pero yo lo veía raro, pero no me lo habían explicado que tenía que ver con esto. Y además yo siempre había sido una persona que mi vida de adolescente había sido muy sana. Yo nunca me había desmayado, hasta esa vez que le digo que me quedé dormida, que yo no sé si fue desmayo o qué fue, pero yo tenía amigas en la universidad que se desmayaban y me tocaba cogerlas. Pero yo jamás había sentido un desmayo, un mareo que me nublara a mí la conciencia, jamás. Entonces, me di cuenta que la cosa de los miomas no era un asunto sencillo ni era fácil y que tenía que decidir. Y cada vez mis oportunidades se estaban haciendo más cortas, más pequeñas, más escasas, y que iba a tener que decidir tarde o temprano en operarme o no. Pero mientras tanto seguía buscando una opción, un médico que me diga que no era necesaria quitarme el útero. Y encontré un médico que fue el que me dijo que en su consultorio privado me podía, cuando yo me estaba viendo lo del riñón y estaba en el hospital todavía, en el hospital universitario, me dijo que me podía, en su consultorio privado, no ahí, sacar el mioma del ovario izquierdo, sacar los miomas de que estaban intramurales, y él me explicó con dibujito y todo, pero yo como ya había leído en el Google, en el maestro Google, yo le digo, pero doctor, tengo entendido que me puedo ir en hemorragia, también me lo han explicado los doctores, que es posible que me vaya en hemorragia cuando, que todos los miomas son operables, excepto en ese entonces, hace unos 5 años atrás, 4 o 5 años atrás, hace 8 años empezó 7, 8 años empezó el diagnóstico este fatal que me dieron, pero que hace unos 5 años atrás y me han dicho que todos eran operables, menos el que me hacía en hemorragia, que era el más chiquito, creo que era el submucoso o subseroso, que era el más pequeñito era el más peligroso. Pero este doctor me decía que él me podía operar en su consultorio privado. Y yo le digo, ¿qué pasa si me voy en hemorragia? Ahí sí, pues ahí sí tendrás que ir a un hospital. Obviamente yo escuché, callé, salí, y obviamente no iba a hacer nada con ese médico. Es más, ya no quería consulta en la especialidad, que ni siquiera era la ginecológica con la que me estaba viendo con él. Entonces, me di cuenta que la cosa iba a estar feíta, pero que se podía operar, pero que se estaba un buen médico. En Quito ya se había abierto la posibilidad de hacer operaciones robóticas, pero en Quito. ¿Qué me pasa a mí en Quito? Que cuando he viajado en Quito me ha cogido la altura y la presión se me va a los suelos. Entonces yo sabía que Quito no era una opción para mí. ¿Qué me pasaba también? ¿Cuál era el problema? Era que ya me habían hecho en mi paso por la gastritis y las colitis, las itis, como le digo, me habían hecho endoscopía y colonoscopía. Y a través de esos exámenes me enteré que tengo problemas con la anestesia. Y sabía que eso iba a ser también un obstáculo en mi probable operación. Me di cuenta porque yo no despertaba, entré a las 8 y desperté a las 4 de la tarde de una endoscopía para la colitis, porque la colonoscopía es para la colitis es la colonoscopía y para la gastritis es la endoscopía. ¿Ya? Entonces, yo ya empecé a darme cuenta de que tenía problemas con las anestesias y que eso también iba a ser un obstáculo y que era mejor no operarme, pero ya cada vez estaba arrinconándome más a tener que operarme. Bueno, las hemorragias empezaron a ser incontrolables, los dolores también se sumaban a mi dolor de columna, la columna me dolía horrible, la cadera horrible, el coxis se me movía, ya no tenía la oportunidad de las hidroterapias, pero se abrieron piscinas cerca de mi casa y yo conocía los ejercicios que 2 años había hecho, así que me ayudaba con eso para paliar el dolor. Cada vez eran más frecuentes, más días de hemorragia, la anemia aumentaba, llegué a 10 de hemoglobina, y seguía bajando, así que la debilidad aumentaba, sumado a los problemas del colon que yo no sabía que se estaban empeorando, no por el colon propiamente, sino por el mioma, porque así como yo empecé a tomar muchas cosas naturales, Al principio yo no sabía quién me podía ayudar. O sea, los doctores te dicen solamente tienes que sacarte el útero, no tienes otra opción, no te dicen nada, no te dan una alternativa. Cuando fui con la médica, a la par que estaba con este médico, estaba haciendo las piscinas, yo ya había dejado de trabajar varios años porque solo vivía de hospital en hospital, de clínica en clínica, tratando de buscar una opción. La médica de la infertilidad me dijo, a pesar de que tienes esto, pues ya tienes tantos años, hay una oportunidad más. Hay esta pastilla que va a ayudar a que los miomas se achiquen, si tenemos suerte. No es, pasa que a veces se achican, pasa que no. Bueno, la famosa pastilla costaba $700 y pico. Yo no tenía. Tenía que tomarla por 3 meses. Si la tomas un mes no te va a servir. Si las tomas 3 meses hay posibilidades. Si ellos bajan, empezamos un tratamiento. ¿Ya? Eso significaba más dinero aparte de eso. Y la pastilla, famosa pastilla, no venía. No la encontrabas en ningún sitio. Tenías que dejar tu número telefónico y te llamaban. Bueno, pues me llamó un dependiente de la farmacia diciéndome que habían unas cuantas y que me las vendía en $900. No a través de del laboratorio farmacéutico. Obviamente, no las conseguí más baratas por ningún lado, no pude hacer ese tratamiento. Volví con pasaron otros meses. Desistí de esa parte. Y como algún día mi esposo dijo, mi calidad de vida estaba muy afectada. Yo, cuando la gente me veía parada y me veía bien, porque si yo estaba mal yo no salía. La hemorragia llegaba a tal punto que yo me cambiaba de ropa y bajaba, abría la refri a tomar agua antes de salir y ya estaba bañada en sangre. Y tenía que volverme a cambiar. Y ya ningún paño me funcionaba, no me funcionaba nada y cada vez la debilidad aumentaba y yo me cansaba hasta tomando sopa. Estaba comiendo y me cansaba. Tenía que respirar, relajarme para seguir con la siguiente cucharada de comida. Y los dolores cada vez aumentaban más. Y mi columna se comprimía. Los dolores de la columna eran insoportables. A veces me inmovilizaban la columna. Yo daba a dar un paso y algo se apretaba en mi columna que no podía moverme. Me quedaba como estatua y tenía que llamar a mi esposo y me empezaba a sobar hasta que podía mover la pierna, retraerla y acostarme otra vez en el piso. Yo vivía acostada en el piso. Ya los últimos meses fueron en el piso. Porque solo en el piso mi columna estaba totalmente recta. Ajá. Y no me dolía la columna, pero ahí me dolía el útero. Y seguía botando miomas. Seguía botando coágulos y más coágulos todos los meses. Y a veces en el mes tenía 2, 3 días. Y seguía buscando un médico, una operación. Algún rato vino un doctor de Quito que era muy bueno, que salió en la televisión. Y él venía a Guayaquil, entonces yo dije, me pueden operar en Guayaquil. Así que hice la cita. La cita me la dieron para 5 meses después. Era un doctor muy solicitado. Pero era un doctor que además manejaba fertilidad y operaba miomas. Y decían que él ya operaba con la paroscopía, creo que le llaman. Uh-huh. Ajá. Con esa maquinita que hacen 3 incisiones. Entonces, eso no, aquí en Guayaquil no hay. Es muy raro que haya, y un profesional con experiencia, que se había graduado en Estados Unidos y tenía muchos reconocimientos en España y no sé qué, haciendo este tipo de cirugía, y fue como carísima también la consulta. Pero era una esperanza. Entonces, yo no dejaba a la par de seguir yendo a la parte pública con mis exámenes, pero sabes que todos estos exámenes son una pila de exámenes que van mes por mes, hasta que la doctora tiene todo y ya pasas para operación y todo, hasta que te califican y todo. Como mi situación, era muy difícil pasar del centro de salud al hospital, pero como mi situación era circunstancias mayores, me dieron paso, porque así nomás no te pasan. Pero ya me habían pasado al hospital, después el hospital todo con el gobierno cambió, y pasaron al GUASMO. Yo 2 años, por eso no estuve en la parte pública, porque cambiaron todo el GUASMO que me queda al otro polo de mi casa, y no sabía ni cómo llegar. Otra vez tuve que ir al centro de salud para que me vuelvan a calificar, y para tener historia clínica y otra vez ingresar. Me calificaron. Entonces, todo, en ese interín pasé ya en la parte privada, tratando de buscar un doctor que pudiera operarme. El doctor me dijo que la operación no iba a ser en Guayaquil. Yo pensé que a lo mejor él tenía, como me estaban citando en una clínica, que en esa clínica tenían también la aparatología como para poderme operar. Pero él me ofrecieron operarme en Quito. Y a un alto costo también, que viéndolo hoy por hoy era menor que lo que me cobraron, terminaron cobrando en Guayaquil, en la clínica privada, que fue de emergencia, que tuve que entrar. Entonces yo no teníamos el dinero para hacerlo, y en Quito a mí me iba muy mal con la altura y con la parte de la anestesia. Entonces, como iba a ser con la laparoscopía, era mucho mejor, pero con la altura, el asunto de mi presión, no había muchas posibilidades para hacerlo. En Quito, uno por el dinero, otro por... Y eran 3 días que iba a estar hospitalizada. Yo por los videos tuyos, Perla, sabía que eran 3 días. Por el doctor sabía que eran 3 días. Sin embargo, yo en Guayaquil estuve 7 días hospitalizada. Bueno, finalmente, para hacerlo un poquito más rápido, yo en Guayaquil me llegaron a calificar después de muchísimo tiempo y todos los exámenes ya para operarme. Pero cuando me iban a operar, mi nivel de hemoglobina no estaba muy bajo y me iban a regresar. Me dijo la doctora que tenía que tener mínimo 12 para que me acepte el cirujano. Yo ya tenía todo, ya tenía hasta al cardiólogo, solo me faltaba ya la cita con el anestesiólogo y ya que me hagan cirugía. Eso fue en el 2019, vino la pandemia. Bueno, ella me dijo, empecé pues yo a tomar todo lo natural, así como tomé todo lo natural en su momento, en ese interín, en que a veces me decían que los miomas estaban reducidos, y yo estaba feliz porque estaban reduciendo, y yo dije, estoy saliendo bien porque estoy tomando un montón de cosas naturales, todo lo que leía, lo que encontraba de información, en cosas naturales me lo hacía. Entonces ahora me tocó hacerlo lo mismo para la parte de la anemia, porque por más que me mandaban pastillas, y que por cierto las pastillas de hierro que me mandaban no me caían bien, me daban estreñimiento, me daban problemas con el colon, que yo pensaba que era que sí te estreñen, pero no al punto que me pasaba a mí, o sea que no era solamente mi colon, y no aumentaba glóbulos, nada, no aumentaba, no subía, y vino la pandemia. Entonces me tocó regresar y la doctora me dijo, cuando me tocó regresar me dijo, lamentablemente, como vino la pandemia, ya cuando bajó un poco el nivel en el 2020, me dijo que vamos a tener que hacer todo de nuevo. Antes de que viniera la pandemia, la doctora me mandó un último examen, esa fue la última sorpresa. Me mandó un eco y en el eco había sido de partes blandas, yo no sabía que era de aquí. Me hicieron el eco y me dijeron que tenía tiroides, problemas con la tiroides, tenía un nódulo tiroides necrociado en el lado izquierdo. Y eso yo, la novedad. Yo digo, ¿yo tiroides? Bueno, nunca me enteré porque vino la pandemia, eso se mojó, en la pandemia mi esposo le dio el coronavirus, a mí me dio, a pesar de que decían que eso había entrado después, a mí me dio en marzo. Cuando yo estaba recuperándome, salió el caso de la señora, del primer caso de coronavirus. Pero para mí lo que yo tuve fue coronavirus porque a mí ninguno de los SARS, ni todas esas vainas que han dado, toda mi familia le ha dado, todo el mundo, yo los he cuidado a todos y a mí nunca me dio. Ninguno de los que vinieron, ni la gripe aviar, ni la gripe porcina, ni todos los SARS que vinieron. Y ahora yo no me curaba. Mi esposo me dice, vámonos a la playa. Yo decía, qué raro. Y no podía respirar. Yo entonces, esto está raro. Y ya me había recetado todo. Yo digo, esto está raro. Me dice, en la playa te va. Y en la playa yo me acosté al sol, tomé agua con sal, que la gente me creyó loca. Porque yo les decía, hagan esto, que esto es buenísimo. Me acuerdo que cuando yo estaba hospedada en el hotel, ese día nos quedamos en hotel como nunca. Me dice, te vas a curar con el sol. Ahí dieron el primer caso de la primera señora que ya estaba hospitalizada y el primer caso de coronavirus en Ecuador. Y después salió lo de la sal, lo que yo decía, que hagan gargaras con sal, que tomen agua con sal. Yo traje un galón de agua con sal y yo me puse al sol. Pero así, totalmente, sin ropa, al sol, boca abajo. Y yo sentí que pude respirar. Y que el agua de mar, me la metí por aquí, me la metí por acá, hacía gargaras. Yo sentí que pude respirar por fin. Y ahí me empezaron a hacer efecto los medicamentos. Y empecé a respirar mejor, Y mi esposo se enfermó el primer día de la pandemia, que dijeron, decretamos pandemia, cuarentena. En la noche mi esposo ya tenía fiebre. Y él se enfermó también. Entonces pasamos la pandemia, regresamos. Lamentablemente fallecieron familiares de él y mío. Sobrevivimos a la pandemia y durante la pandemia mi parte física se afectó muchísimo, en lo que es la columna, por todo el esfuerzo físico que tuve que enfrentar con mi esposo enfermo. Y yo enferma, mi esposo es un paciente de riesgo. Y gracias a Dios salió adelante porque estuvo muy mal en una época. A mí me tocó la primera época, la época en la que no había medicamentos, que había que hacer cola en la época en que Guayaquil fue Vox Populi en el mundo entero porque los muertos quedaban en la calle. Esa fue la época que me tocó a mí vivirla, con mi esposo enfermo, yo con mi columna, con anemia, con miomas, con hemorragia. Salir a comprar, salir a conseguir medicamentos, hacer las colas, vivir la parte emocional, salir a la calle, de que no se te acerquen, cuando no sabía qué medicamento tenías que tomar, cuando no habían médicos, cuando gritaban en la calle que estaba muriendo alguien, cuando se habían muertos en el piso. A mí me tocó estar sola y salir adelante con mi esposo, sacar adelante a mi esposo y no tener medicamentos para él. Y yo no tomar medicamentos cuando yo también me empecé a tener escalofríos, fiebre. Yo le daba el medicamento a él porque él es diabético y yo no tomé medicamentos en toda esa etapa porque no había para él. Ya ella no hablaba, ya no comía, pero gracias a Dios salió adelante. Y salió flaquito, pero salió adelante y demoró muchísimo en rehabilitarse, en sentir energía, no, pero la cosa es que ya pasaron muchos meses, ya casi a final de 2020, regresé y la doctora me dijo, todos tus exámenes vamos a volverte a hacer. Y esto no te sirve, doctora, pero yo sigo con anemia. ¿Cómo hago? Ponte sueros. Ponte desde ahorita sueros y vamos a empezar con todos los exámenes. Me pusieron sueros. Con los sueros elevé la hemoglobina, llegué a 12. Y ya con todos los exámenes, en el último suero me pasó algo. Yo sentí... Quise que me lo pongan con vitamina C, una vitamina C que estaban promocionando que te ayudaba a que el suero se fije más, el hierro. Y yo no sé qué pasó con eso, pero me dieron escalofríos, se me bajó la presión, yo temblaba espantosamente y me di cuenta que si yo me agarraba la pierna, y aún hoy por hoy todavía tengo manchas, la pierna se me puso morada y se me puso morada donde yo puse los dedos, donde yo me agarraba la pierna, pero yo temblaba, sudaba, sentía que me moría, que el corazón se me salía por la boca. Entonces yo no sé qué pasó con los últimos sueros, si fue la combinación, pero yo hoy por hoy tengo todavía la mancha de mis dedos, que eso se me hizo primero morado y todavía es como sangre coagulada, acumulada, y que aún con toda la limpieza que me hicieron en el hospital, porque fue como una limpieza que me hicieron, todavía tengo ciertas manchas de mis dedos. Entonces yo la doctora me dijo que por la pandemia las operaciones se habían restringido porque hubo una nueva cuarentena. Entonces, otra vez mi operación se canceló. Ya, cuando ya estaba a punto otra vez. Pero ella me dijo, ten todos estos papeles si te toca entrar de emergencia porque ya mis hemorragias, mis dolores eran inaguantables. Yo ya no podía dormir. Ya casi no comía, me hinchaba bastantísimo, empecé a hincharme en una vena de la pierna, que cuando yo manejaba para allá se me hinchaba más y me dolía, no me dejaba mover la pierna. Tenía muchísimo estreñimiento, yo botaba sangre por delante, botaba sangre por atrás, y botaba sangre en la menstruación, y ya hace muchos meses yo no sabía, como al mismo tiempo botaba, así, como la veía en las heces, no sabía si era de la menstruación, si era de la vejiga, y yo orinaba con espuma hace muchos meses atrás, y yo les decía que algo me pasaba en los riñones, y no me daban paso con médicos, pero sin embargo sí me dieron con el médico coloproctólogo, y él me dijo... Me hizo el examen, obviamente, y me dijo que, mira, yo te toco y te toco el útero, pero de este lado te estoy tocando el mioma, me dice. Lo tuyo no es conmigo. Probablemente tengas todavía, por tanto estrés, tengas algún problema, te haya regresado tus problemas en el colon. Pero esto que yo toco es tu mioma y tu útero lo estoy tocando. Tú necesitas operarte urgente, no deben darte más vueltas, tienes que operarte ya. Esto está demasiado, te estoy sintiendo, ni siquiera empiezo y ya te siento el útero, me dice. Y yo ya tenía problemas de orina, me orinaba. Yo estaba parada y me orinaba, era horrible, tenía que estar con paños de menstruación sin estar con menstruación porque me orinaba. Ya. No podía defecar. Tenía 3 meses, o sea, tomaba todo, tomaba aceite de oliva por montones, tomaba Dulcolac, lactulosa, todo tenía encima y no podía ir al baño. Mis heces salían aplastadas, en forma de como de triángulo. Y yo pensaba que era mi colon que estaba terrible, que tenía una colitis bárbara, pero yo no sabía que todo esto estaba conectado con mi útero y con mis miomas, y con mi sangrado, y con mi anemia, y con mi vejiga. No sabía que todo esto se conectaba. Intestinos. Mis intestinos, ajá. No sabía que mis intestinos estaban aplastados por mi mioma. Mioma. Sí, yo tenía, el mioma más grande que yo tenía, Perla, era en mi trompa izquierda. ¿Te imaginas cuánto me dolía? Que el de la trompa, que es finita, ni siquiera estaba en el ovario, que es bolita, el de la trompa era del tamaño de mi útero. Era un dolor espantoso. ¿Te dijeron cuánto medía tu mioma de útero? Me dijeron que era, sí, pero todo está en mm. Lo que sí me dijeron que era del tamaño que mi... Se llama endometrioma. Cuando está en la trompa, se llama endometrioma. No, ya no es mioma. Los miomas son los que están en el útero. Y acá era un endometrioma. Y mi endometrioma, que era el tamaño de mi útero, estaba en la trompa. Me dolía tanto cuando iba creciendo. Por eso fueron... Yo no sé, mira, antes de la pandemia mis miomas estaban achicándose con tanta cosa natural. De repente, durante la pandemia, empezaron a crecer. Es más, en la época de la pandemia, cuando ya me estaba yendo al hospital, el pelo se me estaba cayendo por mechones, se me caían las mechas. Mi pelo era largo, yo me lo corté, ahora está volviendo a crecer. Me quedaban huecos. No se me caían 3 pelos, se me caían mechas de pelo, como el perro cuando le está acomodando, mechas de pelo. Era feísimo. Yo dije, bueno, si me caen, no importa, porque yo toda la vida he sido de pelo abundante, tipo Mafalda. No se va a notar jamás que tenga un hueco. Se empezó a notar. Me lo corté más corto. Se empezó a notar más, dije, no, esto ya es demasiado, eran mechas gruesas de pelo. No quiero encima de tanto dolor tener esta. Yo me pelo. Fui y que me cortaran chiquito. Y si me tengo que pelar, me pelo, pero no voy a ir por un problema más. Ya estoy hasta aquí de problemas, no quiero uno más. Yo me acuerdo que cuando fuimos con el doctor de Quito, de que fue caro, que vino a Guayaquil, tuve que esperar por su famosa Él me dijo también que era de operación y que por mucho que él me operara con el sistema que él tenía, era probable que me tenga que operar, me tenga que abrir. Mira, por como veo tus exámenes, y fue lo más honesto. Y me acuerdo que mi esposo dijo algo que a mí que hasta ahora me lo recuerdo. El doctor es un doctor de fertilidad, pero es especialista en estas operaciones. Y dijo, te voy a ser sincero, tienes pocas posibilidades de llegar a un embarazo con este problema. Yo creo que ninguna. Pero puedes pensar en guardar tus óvulos y poder hacer una, con un vientre, con otro vientre, llegar a ser madre. O lo más probable con este problema es que tus óvulos no estén para esto y que necesites que te donen óvulos con el esperma de tu esposo. Y mi esposo le dijo, doctor, que mi esposa no tiene calidad de vida. Yo quiero que ella tenga calidad de vida. Ella no está teniendo una vida normal, no está disfrutando la vida. Yo quiero que ella vuelva a tener calidad de vida. Mi esposo ni siquiera me lo había dicho nunca. Yo me daba cuenta que él se salía porque yo gritaba el dolor, yo tengo una tolerancia al dolor muy grande, porque en medio de mis accidentes de tránsito, yo con tal de que no me lleven otra vez al hospital, porque siempre terminaba en la misma clínica y el doctor me decía, otra vez tú. Yo me salía de los accidentes, me iba a mi casa, me trancaba un montón de pastillas, me echaba a dormir, yo decía, se me va a quitar, no me dolió mucho, se me va a quitar. Y al otro día me fajaba, y decía, se me va a acomodar, lo que se haya movido se acomoda. Y yo tenía una tolerancia grande al dolor, he tenido situaciones dolorosas, me han sacado muelas del juicio, que las tenía incrustadas, obviamente me dolió un mundo, pero a mí me decían que yo tenía un gran rango, un margen del dolor, me decían, usted me dice, ¿cómo? Dice, y no se quejó, le decían, no, sí se queja, pero no mucho, pero con este dolor debería estar, y yo estaba, pero yo no hablaba, porque tenía dolor, pero no hablaba ni pío, pero no estaba, sino que estaban tranquila, pero el dolor lo llevaba por dentro, pero no es que, pero yo ya no daba, era un dolor insoportable, yo sentía que la columna me la abrían, que me abrían el coxis, y a veces de intentar zanjar el dolor, yo sentía que el cerebro me lo abrían, me abrían los huesos de las caderas. Yo lloraba y a veces gritaba del dolor. Mi esposo muchas veces no lo veía. Es más, nadie lo veía, solo lo sufría yo. Y yo le decía, y me dice, ¿qué pasó? No pudiste avanzar en las cosas. Le digo, no, tuve mucho dolor. Y él no me decía nada. Y a veces le tocaba verlo cuando yo estaba en la casa, y él se salía al cuarto. Y yo pensaba que no escuchaba, ¿no? Y me di cuenta cuando le dijo al doctor, yo quiero que mi esposa vuelva a tener calidad de vida. Ella no tiene calidad de vida. Me di cuenta que él sí se había dado cuenta, que estaba consciente del problema. Que en un momento dado que el hecho de ser padre es que pase a un segundo plano, que no, esto no es importante ahorita. Sí hubiera sido bonito, pero ahorita quiero que ella tenga calidad de vida, que vuelva a sonreír, que vuelva a estar alegre, que vuelva a hacer todo lo que hacía. Entonces, yo me acuerdo que me quedé fría porque nunca me lo había dicho. Y me quedé con esas palabras. Y dejé de preocuparme por eso y empecé a preocuparme en volver a ser yo, en volver a sonreír, en ya no llorar y ya no estar tirada del dolor,